Amigos, qué tal cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Bienvenidos una noche más a repasar las noticias del motor. Hoy es un falso directo y es un falso directo. Porque estoy de padre soltero en día de hoy, por causas del trabajo. Y, y entonces, bueno, pues a la hora del directo, pues cenas, niños y todo ese tipo de cosas. Así que hoy va a ser un directo un poco distinto, un directo en el cual eh, es en falso directo, no cambia mucho, excepto que, que es a ese formato. Y a partir de ahí, pues lo que vamos a hacer es lo de siempre, repasar noticias del motor. Hoy tenemos siete noticias, que no es poco, y vamos a disfrutar de este ratito. Eh, que os contaré en diferido sobre las novedades de la industria del automóvil. Así que ser todos bienvenidos, aposéntense y empezamos una media hora más o menos de noticias interesantes del motor. Así que bienvenidos todos. Vamos a la primera noticia. Tesla. Muchos, muchos rumores están pasando últimamente con Tesla. Muchos rumores y muchas noticias después de que anunciara el 10% de despidos. Eh, luego... Ha habido altos directivos que se están yendo, pero una de las cosas que más están dando la nota últimamente sobre Tesla tiene que ver sobre el Tesla Model 2. En las últimas dos semanas se han producido dos o tres cosas importantes y es que ha habido rumores de cancelaciones del Tesla Model 2. Esto lo publicó Reuters y Elon Musk dijo que era mentira. Luego salió el diseñador jefe de Tesla en una conferencia con eh, seguidores en Estados Unidos en el cual dijo que eh, no dijo que iba a haber un Tesla Model 2, sino que iba a haber algo que nos iba a encantar y que estuviéramos atentos. E incluso Tesla dijo que el Robotaxi podría estar por delante del Tesla Model 2 o llegado el caso se llegó a comentar que podría estar a la vez, tanto el Tesla Model 2 como el Robotaxi al mismo tiempo. Y aquí es cuando empezaron las dudas para muchos. Eh, ¿Qué va a priorizar Tesla? ¿Tesla Model 2, Tesla Robotaxi? Porque ahora mismo uno de los problemas que tiene Tesla es incrementar la capacidad productiva. La capacidad productiva se puede hacer o creando nuevas factorías. México va muy lento todavía. Hace mmm, casi un año... Que se pusieron las primeras noticias o que se hizo pública que se iba a construir la GigaFactoría. No se ha hecho más que algunos accesos y algún tema de energía, potencia en los alrededores, pero la GigaFactoría ni se la espera para este 2024. Y posiblemente dudo que salir un coche de producción de la GigaFactoría de México en 2025 tampoco se produzca. Austin sigue creciendo. Nevada está con la ampliación para el Tesla Semi y también para la línea de baterías. Fremont no da más de sí. Eh, Shanghai tiene terrenos que han sido comprados para una ampliación, pero que todavía no ha empezado el proceso constructivo, por lo tanto puede incrementar un poquito más la capacidad productiva en base a optimización y ya ampliación de turnos de trabajo, pero tampoco va a dar para muchísimo más. Y luego Berlín también tiene una capacidad limitada a día de hoy, que poco a poco están intentando incrementarla, pero poco a poco no es tan fácil como de un día para otro poder empezar a producir más vehículos. Por lo tanto, la situación de Tesla es que eh, muchos inversores ya se han dado cuenta de que estos crecimientos exponenciales que Tesla mostraba hasta ahora, pues ya van a ser difíciles de mantener. Si consigue con suerte acabar el año 2024 con 2,1, 2,2 o 2,3 millones de coches, va a ser una gran proeza cuando se quedó a 1,9 el año pasado, porque al no tener nuevas factorías, pues tiene un problema tremendo. No tiene suficiente capacidad, ni se sabe cuándo podrá tener una capacidad real de ampliación suficientemente rápida o comparada con uno de sus competidores directos como B&D, MG y otros tantos fabricantes. Por lo tanto, el Tesla Model 2 es un modelo que se ha ido retrasando sin edie desde el año 2018, que se anunció o que se publicó que tendríamos un Tesla desde 25.000 dólares, eso lo dijo el propio Elon Musk en el Tesla Battery Day de 2018, mucho ha llovido desde entonces aunque menos que los, la gente que pagó 50.000 dólares por comprar el Tesla Rooster años anteriores y todavía están esperando. Y, y la realidad es que ese eh, Tesla Model 2 es un modelo que Tesla necesita más que ningún otro modelo ahora mismo. Y dirías, ¿por qué? Para mí, el Tesla Model 2 es el modelo que viene a competir con los modelos más básicos del resto de la competencia. Modelos y segmentos de coches compactos, urbanos, asequibles, que se colocan... En un volumen de masas que fabricantes como eh, BD están produciendo como churros, en el caso del Sigul, Sigul Dolphin Mini o del eh, Dolphin y que Tesla no llega a ello. Sí, es cierto, tiene un Tesla Moletas de 39.000 euros, pero comparado con 10.000, 12.000, 15.000 dólares del eh, Sigul, no hay ahora mismo competencia para Tesla. No llega de ninguna forma a ese tipo de coche. Está claro que eso es otra categoría, pero lo cierto es que el que se quiere comprar un Tesla tiene que invertir como mínimo en España 39.900 euros, luego el tema de las ayudas ya aparte, y en este caso para una Berlina y... Hay gente que necesita coches de menos de 4,5 metros por entornos urbanos, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido muchos rumores desde lo que publicó Reuters de si va a haber un Tesla Model 2, sí o no. Y las últimas noticias que se han producido en esta semana tiene que ver más con este prototipo que presentó Tesla ya hace tiempo. Eh, en un vídeo, en un video, una presentación del diseñador jefe, en el cual se hablaba del robotaxi. De hecho, en las últimas presentaciones de resultados financieros, y, a, y habrá que ver a finales de este mes, la semana que viene, los resultados financieros de Tesla, hay en principio la posibilidad de que Tesla tenga encima de la mesa la fabricación de un robotaxi. Es uno de los sueños húmedos de Elon Musk, pero claro, para eso también necesita el autopilot funcionando 100% operativo, niveles 3 o 4 para los que todavía Tesla y cualquiera está años eh, vista. Por lo tanto, hay muchos rumores últimamente en la prensa internacional eh, si Tesla está pivotando el Tesla Model 2 al, al robotaxi o quiere hacer un todo en uno. Un modelo que se pueda conducir de forma autónoma, que se pueda alquilar, que esté pensado para el car sharing, que esté pensado para el uso urbano, que esté pensado para eh, desplazamientos eh, cortos en entornos de la ciudad o interurbanos o urbanos puros y que no sea tanto un vehículo aspiracional de Tesla. Pero es sí un vehículo de masas. Y muchos medios empiezan a decir durante los últimos días que Tesla habría abandonado el Tesla Model 2 de 25.000 dólares para juntar las dos cosas en una. En vez de tener un RoboTaxi y tener un Tesla Model 2, Model Q o como se quiera denominar, tener las dos cosas en una. Yo creo que tecnológicamente Tesla podría hacerlo, menos la parte de conducción autónoma, que sí, aunque es la compañía que más avanzado está en esto, eh, todavía está lejos de que pueda eh, llegar a juntar una tecnología que sea capaz de ponerle encima de la mesa este tipo de eh, producción o este tipo de mmm, alternativas. Yo sin dudas creo que Tesla va a seguir apostando para producir este coche, pero es cierto que después de esa filtración de eh, Reuters, o es diciendo que Tesla cancelaba el Tesla Model 2, Elon Musk y Tesla solo dijeron que esperaba a que en el mes de agosto, el 8 del 8... Del año 2024 nos presentasen el Robotaxi, pero no ha dicho nada de cuándo nos va a presentar el Tesla compacto, Model 2, Model Q o, o como queráis denominarlo. Por lo tanto, ¿es lógico que la gente especule? Sí. Y hay últimamente bastantes informes y publicaciones, incluido Wall Street Journal, que dicen que Tesla quiere centrarse en la robotización y en los coches autónomos mucho más que en los coches, en este caso, para ser comprados por los clientes. Eh, finales, más para hacer flotas, más para hacer competencia a Uber a nivel mundial y ofrecer esos servicios con los vehículos eléctricos de Tesla. Habrá que ver qué sucede, pero mucha gente dice que no va a desaparecer el proyecto de Tesla Model 2. Yo también, con lo que os he contado hoy de que la gigafactoría de Valencia de Tesla por ahora se difumina por completo, según la información que yo tengo, me cuesta creer que Tesla tenga la capacidad de producir suficientes Tesla Model 2. Para atender una demanda que solo por sí misma podría tener de más de un millón de coches durante el primer año. Si de verdad pone el coche en 25.000 dólares o euros en el mercado. Y por lo tanto, es un problema importante para Tesla en no tener esa suficiente capacidad de producción para sacar adelante todo esto. Así que, amigos, dudas para vosotros. ¿Creéis que el Tesla Model 2 existirá? ¿No existirá? ¿Se acabará fusionando con el Tesla Model Q? Os leo. Y de la noticia número uno nos vamos a la noticia número dos, que en este caso tiene que ver con Nio. Y esta noticia os va a parecer muy curiosa. Finalmente Nio ha recibido la autorización para vender coches a su nombre. Y diréis, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo es esto Alejandro? Sí, por fin Nio se ha convertido en fabricante de coches. Pero ¿cómo es esto si Nio lleva fabricando coches muchos años? Pues os cuento la noticia curiosa. Y es que Nio, por fin, después de separarse de Jack, que era su fabricante de coches, y luego recomprarle una de las factorías, y también tener la nueva factoría en Neopark abierta y funcional, ha dado un paso más, que es homologar y recibir la licencia oficial por parte del gobierno chino para convertirse en fabricante de coches y poder poner en los papeles que el fabricante no es Jack, sino que es... Esta noticia que me parece súper curiosa es una noticia que se está pasando hoy en China y que sin duda eh, puede dar más de una sorpresa a mucha gente, pero no es más ni menos que una, eh, bueno, un trámite y un proceso bastante simple que confirma que Nio sigue avanzando. Hay muchos rumores durante los últimos días de si Nio está en la quiebra, si Nio tiene problemas, si Nio va a salir adelante, si va a ir a la bancarrota. Yo creo que Nio va a seguir trabajando y funcionando. Es cierto que en la bolsa está sufriendo, es cierto que últimamente no está vendiendo lo que debería vender y que está apostando mucho de su futuro a los modelos eléctricos compactos. Pero aún así, estoy convencido de que Nio tiene un potencial importante. Hoy, gracias a recibir esta certificación, va a poder firmar todos los coches en venta como coches 100% Nio como fabricante, ya que antes aparecía Jack y Nio en la documentación oficial de todos y cada uno de los coches de Nio. Una pequeña curiosidad que nos demuestra cómo evoluciona y cómo cambia el sistema ahora mismo de fabricación de coches en China. Esto es habitual, aunque no siempre es como la gente dice. Mucha gente está diciendo que eh, Xiaomi no fabrica coches. En este caso es cierto que Nio no fabricaba sus propios coches porque lo hacía en colaboración con Jack, por eso firmaba Jack los papeles y eh, era el productor oficial de los coches para la marca comercial NIO. Y ahora ya Nio, de forma definitiva, se convierte en el productor oficial de sus modelos eléctricos en todo el mundo. Algo interesante y curioso que os quería comentar en el día de hoy. Por fin, Nio ha sido cualificado oficialmente y aprobado como fabricante de vehículos en China y en otras partes del mundo. ¿Qué os parece? Y de la noticia número 2, nos vamos a la noticia número 3, que en este caso tiene que ver con BID. Esto lo he publicado en Twitter y os decía, amigos, la gente de BID ha sacado... El coche que MG con el Zipster prototipó por primera vez. ¿Qué coche es este? Pues este coche, amigos, es ni más ni menos que el fan Super 9, un vehículo loco, 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 100% eléctrico, que nace como un concept car de la familia de Fanchenbao, que es la marca Premium de Beide. Las puertas ya son un poco distintas, pero si nos vamos a este diseño, es un coche que se parece mucho a los primeros prototipos que sacó MG del ng Zipster, que por suerte luego se convirtieron en unos diseños un poquito más serios y un poquito más sobrios. La gente de eh, BYD, en concreto la submarca o la subfamilia de Fanchenbau, han estado preparando este coche presentado hoy, un dos plazas completamente. Sin luneta, lo cual obligaría a ser conducido, depende del país, pero muchos países, con casco por al no llevar parabrisas, eh, pero eh, sin duda tiene un diseño especial. Viene diseñado por Wolf, Wolfgang eh, Herbert. Eh, diseñador de todos los vehículos de eh, d desde hace bastante tiempo, eh, diseñador alemán que lleva bastantes años desarrollando coches y que en este caso le ha dado una vuelta de tuerca a este coche en la presentación <coughs> que se ha producido en el día de hoy. También recuerda algunos modelos de Mercedes-Benz AMG. Biplazas clásicos, pero en este caso es el primer eléctrico no roaster, porque el primero es el eh, de producción masiva, el eh, MG Zipster, pero sí el primero que no cuenta con eh, parabrisas eh, y que por lo tanto es completamente abierto. Una familia de coches completamente espectaculares para lo que estamos acostumbrados de los fabricantes chinos y sobre todo BID que siempre ha sido bastante más seria o sobria con el diseño de este tipo de coches y que en esta ocasión nos han traído un coche que es completamente distinto un vehículo deportivo que a mí sinceramente me gusta mucho y me sorprende lo rápido que está avanzando esta su marca de fan Chenbao este super 9 os pongo Imágenes en vídeo. Bueno, os lo pauso porque sale demasiado grande. A ver, eh, es un coche que curiosamente no se sabe si llegará a producción final todavía. Todavía no se sabe. Lo que sí que se sabe es que, como os adelanté, las novedades de el Salón de Beijing están llegando en abril, antes. De los lanzamientos oficiales. Este es el Super 9, eh, modelo completamente deportivo, loquísimo, del cual tampoco han dado todavía excesivas especificaciones, que se podrá ver a partir del día 18 en el, en el Salón Internacional de Beijing, y que eh, sin duda, pues algún día posiblemente se fabrique, venga con más de mil caballos y todo ese tipo de cosas, pero que busca mm, dar un diseño de un coche premium, un coche deportivo y llevado al extremo. Otros que quieren poner cohetes, en este caso la gente de Vigo lo que hace es diseñarlo y dejarlo listo para una presentación ya oficial hoy, día 16 de abril del año 2024, y también para luego el Salón del Automóvil de, de Benjir, que empieza eh, la semana que viene, el día martes, día 23, ya empieza a haber presentaciones, así que... Muy interesante este diseño. Y como siempre, en este caso parece que ha sido BD al que ha copiado MG. El coche se parece muchísimo al MG cister original, pero no hay problema. Es un coche bonito, interesante. Quien le pone el cascabel al gato se lo lleva. Beide y, y con esta familia Fenchenbao sí que se puede permitir ese objetivo de coches más grandes y más deportivos. Eh, en el caso de MG, no quieren tampoco volverse locos con los rangos de precios de estos vehículos eh, 100% eléctricos, porque al fin y al cabo no es el Target de Beide. ¿Qué os parece, amigos? ¿Os gusta el Super 9? Espectacular. Cuando lo veamos, el prototipo circulando, creo que va a ser una pasada. Mientras tanto, nos tendremos. Que conformar con las imágenes que hemos visto en el día de hoy y algunas novedades más que habrán para la semana eh, que viene, el Salón del Automóvil de Beijing. Pero del Super 9 nos vamos al Super 3. Este me ha dejado muy, muy, muy anodado. Hablamos de un coche eléctrico, sí. Que viene con dron de DJI integrado, también, que tiene un objetivo de ser. 100% eléctrico y eh, 4x4, campero, campestre o como queréis denominarlo. Aquí tenéis otras imágenes de este coche. Oye, que no está mal es otro de estos coches que ha presentado hoy eh, la gente de BID bajo la marca de Fanchen Bao, que ha sido una presentación oficial, y han presentado el Super 3 o el Bao 3, un vehículo de 4,7 metros de largo no han contado todos los detalles y que, ojito muy importante, este coche que se va a presentar oficialmente de nuevo la semana que viene ya tiene precios orientativos este coche, el Fanchen Bao, se estima que cueste el más barato, 200.000 yuanes. O lo que es lo mismo, 27.600 dólares. Lo cual está muy bien para las características iniciales que nos están enseñando. Además, nos han dejado un vídeo de la presentación oficial que os quería compartir. Eh, para que veáis cómo es en la vida real este coche, es un 4x4 compacto. ¿Recordad los Land Cruiser tres puertas? Pues creo que viene un poco a su objetivo. Un 4x4 relativamente compacto. A mí me gusta, sinceramente. Me parece un diseño eh, atrevido e interesante. Y lo que parece es que la gente de Fan y de BYD pues están queriendo sacar un poco de pecho antes del salón del automóvil. Esa. Carcasa es para eh, volar autónomamente el dron y aterrizarlo de nuevo. Diseño deportivo, paso de ruedas muy grandes. Bueno, un diseño que se lleva muy agresivos últimamente en China y que en este caso la gente de Beide y Fan así como antes nos han presentado Superdeportivo, ahora nos presentan un 100% eléctrico 4x4 que, según parece, se va a comercializar pronto este mismo año 2024. Para Europa no está nada claro. De hecho, eh, no hay planes todavía de ver el, los vehículos de Fanchenbao eh, en Europa, todavía no hay fechas previstas para ello, y este, pues sí, será un coche que puede ser muy interesante, pero del cual todavía no nos podemos confiar que esté disponible. ¿Qué os parece, amigos? ¿Os gusta el chiquitín? O ¿Os parece un poquito excéntrico? Yo os dejo ahí la pregunta y espero que me respondáis. Continuamos, amigos, noticia número 4, que tiene que ver... uno número 5, perdón... Que tiene que ver con Honda. Sí, amigos, hoy Honda ha hecho un paso o ha dado un paso muy importante. Honda ha llegado a un acuerdo para fabricar en China una nueva familia de vehículos eléctricos. Se llama ye Itz, como si sí es, ¿vale? Eh, y es una familia de coches eléctricos nuevos. Que va a fabricar Donfeng, ¿vale? Y es la mezcla entre un Donfeng Honda S7 y un GAC Honda P7. Una familia de coches nueva que cuenta con CATL, Huawei Inside, eh, HSAE, eh, que es para el tema de seguridad y conducción autónoma, y también eh, e Flight Take como partners principales. El coche. Uno de los primeros coches es este, la denominación GT o Grand Tourer EV. Me parece un coche interesante y me parece sobre todo interesante que Honda no tire la toalla. Honda se ha dado cuenta que por sí misma fabricar vehículos eléctricos no se le da muy bien, porque luego no se venden, pueden ser bonitos, pueden ser funcionales lo que sea, pero si no se venden es porque no consigues encajar el producto. Bueno, pues en ese aspecto la gente de Honda está dándole una vuelta a la cabeza. Y a los planes para poder poner encima de la mesa un vehículo o una familia de coches que pueda resultar interesante para todos los públicos o para todos los clientes. Bueno, pues en este caso lo que estamos viendo es un coche fabricado en China, en principio para China, con tres versiones, versiones más o menos deportivas, y que lo que busca es ser competitivo, con un diseño bonito y poder llegar a distintos mercados se han presentado en principio tres coches en el día de hoy el GT el Gran Tourer que estáis viendo también tenemos eh, otro modelo que es el P7 que es un modelo distinto eh, en lugar de berlina hablamos de un modelo que es un modelo sub os lo enseño enseguida para que podáis verlo y que sin duda pues es un coche algo distinto me gustan los diseños, me gustan porque están contando con Don Feng, que es un gran fabricante, y demuestran que tiene interés la marca eh, Honda en dar pasos y en buscar grandes alianzas con distintos fabricantes eh, chinos para salir adelante. Me parece una noticia súper positiva que puedan hacerlo y que lo intenten hacer y que con suerte consigan venderlo. Eso es lo que le falta a Honda para Europa y para Estados Unidos no tanto porque el mercado estadounidense es muy particular pero por lo menos para Europa poder tener suficiente oferta interesante propia y poder eh, traer producto también a Europa después de que funcione bien en China como esta gama de vehículos eléctricos que fabrican junto con Dongfeng lo que no nos han presentado es los rangos de precios de estos coches eh, y cuándo estarán del todo disponibles porque eh, según parece, es la marca eh, que se llama Yeats. Se espera que lance hasta seis modelos de aquí a 2027. ¿Cuándo tendremos disponibles estos tres primeros, no han querido confirmarlo. Estamos pendientes de cuándo podría ser, pero sin duda Honda necesita dar este vuelco y por lo menos de aquí a 2025 tendremos estos dos modelos, el P7 eh, y el S7, disponibles y en principio listos para ser comprados por lo menos en China. Sabremos más detalles la semana que viene en el Salón del Automóvil de Beijing, pero fijaros lo, lo que estamos hablando. Al final se están presentando casi todas las novedades antes de tiempo, y es que el Salón del Automóvil de Beijing es muy importante para verlo, pero las marcas no quieren perder su día o su momento de gloria, y es poder verlos antes de hora. Que les prestemos atención debida. Así que lo dicho, amigos, aquí tenéis la nueva familia de vehículos eléctricos de onda que ojalá puedan llegar al mercado europeo. Amigos, continuamos, nos vamos a noticia número 6 que tiene que ver con Lim Motor. Lim Motor, ya sabéis que es una marca china. Yo estuve con ellos en el Salón del Automóvil de eh, Múnich en septiembre del año pasado, septiembre, octubre, septiembre creo que fue, y os quería traer esta noticia y es que Lin Motor ha presentado el C16 para su homologación y comercialización en China y también para obtener la licencia de fabricación. ¿Qué cambia este coche? Como sabéis, estos últimos días ha habido lanzamientos en el MIT o mejor dicho, más que lanzamientos homologaciones y el Ministerio hace pública la información después de pasar las homologaciones. Hablamos de un coche que viene formato sub, tamaño grande porque de hecho es una configuración de seis plazas, 2 más 2 más 2. Es un coche grandecito, ahora veremos más especificaciones, y viene en 100% eléctrico y en vehículo de rango extendido. Eh, 4,91 metros, 4,9 metros, 1,9 de ancho y 1,77 de alto, distancia entre ejes de 2.88. Eh, lo hace 5 milímetros pues, más grande que el Aito M7 y bueno, le da un espacio extra. La configuración es de este coche, viene con llantas de 20 y de 21 y eh, la configuración interior es de 6 asientos, 2 más 2 más 2, lo cual deja un pasillo central para moverse a las plazas traseras. Eh, viene con un máximo la versión tanto eléctrica como bien enchufable de 288 caballos haciendo que la versión single motor sea de 228 caballos la versión de rango extendido viene con batería de 28.4 kilovatios firmada por CALB. vale y sin embargo no tenemos la confirmación de la batería porque el MIT no lo ha publicado de eh, la capacidad de la batería del modelo grande 100% eléctrico no solo del híbrido enchufable de rango extendido con esta batería 28.4 para este tamaño de coche le dar, le homologan en china 134 kilómetros de autonomía que serían más de los 90 o más de 100 si lo homologásemos en europa así que el motor lista para fabricar eh, eh, este nuevo coche y posiblemente pues, traerlo también a europa Habrá que verlo. No hay mucho mercado de seis plazas, pero esta es la pregunta de siempre. ¿No hay mucho mercado de seis plazas porque la gente no quiere vehículos de seis plazas? ¿O no hay muchos vehículos de seis plazas porque eh, en realidad mmm, nadie los ofrece? Es, siempre es eh, el pez que se muerde la cola. ¿Qué va primero, la oferta o la demanda? Pues sin duda algo que deberíamos estudiar o que saber. Pues amigos, esta es la noticia que tenía para vosotros en el día de hoy. 27 minutos de directo, como os había dicho, eh, Seis noticias, me guardo algunas para mañana para contaros en detalle con más tiempo y espero que os hayan gustado las noticias, siento que este sea un falso directo, pero mmm, las, las obligaciones son así, son días complicados de eh, agenda familiar y por lo tanto para llegar a todo tenía que hacerlo en falso directo. Gracias por estar aquí, si esta es tu primera vez, suscríbete, dale a like y para todos los demás muchas gracias por estar aquí, bienvenido de nuevo. Gracias por estar de lunes a viernes a las 21.00 compartiendo noticias remotor. Nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo. Mi nombre es Alejandro Pérez. Chao, chao, amigos.